¡Hola! Hola, hola a todos, sean bienvenidos a esta entrega número vigésimo 22. Vigésimo 23. 23. Vigésimo 23. Ah, yo me equivoqué, entonces también es la wea. No, la puse bien. Vigésimo 23, bueno, inventando palabras. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a una nueva edición, la edición número 23 de su live favorito. Todos somos Versace. Estas son Versace, Amorish. Yo puse 22, güey, en la... Da lo mismo, después se cambia esa weá. Sí, se no equivocó, perfecto, la weá no lo hizo mal. ¿Cómo estás, guacha? Ay, tantas weá. ¿Por qué? Puta, empezamos el live y ya empiezas con drama. Necesito días de 48 horas, güey. ¿Por qué? Porque no alcanzo a hacer todo lo que quiero hacer en un bueno, día. Bueno, uno se tiene que organizar bien, pues. ¿Cómo? ¿Por qué no te alcanza el día? Puta, no me voy a poner a quejar acá, pero es como salir a terreno, ver a los clientes, pedidos, factura, nota de crédito. ¿Una pajita en el medio? Pajita en el medio, las guachas. ¿Atender al marido? No, porque estamos a distancia. No, pero atenderlo. Ah, sí, obvio. Obvio. Y también lo del magíster, entonces como que... Está perdido. Y eso que ni siquiera tengo hijo, güey. Está ahí podría. Imagínate. Oh, se los come, se come la guau. Oye, damos la bienvenida a toda la gente que está en el vivo, acá en YouTube, haciendo sus comentarios en el chat. A las 7 personas que están en vivo. A las 7 no importa. Sí, bueno, recuerden que también pueden ir al... ¿Qué pasa? ¿Ahí es? Ahí. Ahí, acá, al QR, pueden ir al QR, escanearlo y agregarse ustedes mismos, agregarnos al... chat de Telegram que tenemos, donde pueden encontrar novedades de las guachas. Y ojo que este Telegram ya va a empezar a funcionar para lo que fue creado, puesto que hoy se estrena el capítulo piloto de Daño Colateral. En un rato más, a las 11 de la noche, hora de Chile, se va a estrenar el primer episodio, el capítulo cero. Sí, el piloto preludio, de ser. Daño Colateral. No se lo pierda porque está muy bonito. Lo grabamos en el Centro Cultural Seina, aquí sí, en Santiago de Chile. Así que estamos, pero de verdad que contentos con el resultado. Muchas gracias, Matías. Hizo un tremendo trabajo de edición. Sí, tenemos nueva casa de grabación. Nueva casa de grabación. Casa adicional. Adicional. Aparte sí, de Zeus Bar y aquí, la sede de la Huacha y el Seina. Sí, falta mi casa de nuevo, weón. Tu casa también puede ser. Sí, oye, pero estamos bastante, bastante contentos. Así que, chicos, no se vayan a perder. Después del Todos Somos Versace, viene Daño Colateral, el primer episodio. Eso. Oye, saludos a la gente que está en YouTube. Oye, saludamos a Alex Lerix Peña, que manda fuego y parece que tiene mucho calor en su casa. A Mariano Cesio, hola. Perdón. Vicente Varas mandó un mensaje y lo canceló. ¿Tú lo cancelaste? No, yo no censuro. ¿Ah? No, lo canceló él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué decía el mensaje? A lo mejor tiene TOC y se equivocó, no puso un acento y lo borró. Pero a mí me pasa, por ejemplo, como yo, cuando yo escribo y caché que redacté como el hoyo, porque, weón, sabes que con el paso del tiempo mi ortografía ha empeorado. Mi redacción ha empeorado mucho. ¿Pero por qué? Redundo mucho en las palabras, güey. Pero si con la práctica uno debería de aprender más, debería de enriquecerse. Es que yo creo que en este ejercicio de hacer muchas cosas en el día, como que lo que menos quiero es gastar tiempo en redactar una web. Ya. Yeah. Entonces como que al final uno escribe lo que está pensando y sin leer lo que está escribiendo. Y claro, después me pongo a leer como, pucha, es como... Está redundando mucho lo que volviste uno está a la primaria. No tanto, pero sí, o sea, bueno, últimamente he ocupado ChatGPT, pero para todo, weón. Es que eso es lo malo. Lo cagó. Eso es lo malo, porque como tienes una herramienta que hace todo por ti, casi todo. Casi todo por ti, entonces ahí tú te despreocupas y pierdes la práctica, y eso no se pero debe en hacer. En realidad, una herramienta que. Sí, es una tremenda herramienta. Yo creo que va a ser el básico. O sea, si antes el básico para estar integrado en la sociedad era ocupar un computador, onda Word, Excel. Lo que se viene como lo básico es saber ocupar la inteligencia artificial, pues, bueno. Ay, no. A mí me da miedo esa weá. No, a mí no.
Pues bueno, a mí me felicitaron, escribí una nota periodística con ChatGPT. ¿En serio? Sí, sí, le dije, quiero escribir sobre estudiantes construyendo casa. Y me hizo tres planas de material. Puro chamuyo, weón, puro chamuyo, pero ahí quedó. No sé, yo a veces lo ocupo para los correos, de repente, pero... Bueno, yo lo estoy ocupando últimamente para crear las miniaturas de YouTube que están saliendo. Están saliendo súper bonitas, están saliendo súper bonitas. Oye, aquí hay un comentario. Gonzalo dice, weona, se viene Eurovisión. ¿Ustedes consumen eso? Yo sí. Sí, Alex es mucho de Eurovisión. Yo no me pierdo el festival de Eurovisión desde el año 2010 que lo veo. No, antes todavía. ¿Y el de Más Palomas? No, ese otro, ¿no? Hay uno, ¿qué? que es gay, ¿no? Que uno es 100% gay. Cucurrucucú. No, sí, hay un festival español que es 100% gay. Que es como un festival gay. ¿No te acuerdas? ¿Sí? ¿El Pride? El Pride. No, sí, otra weá, es como un programa de canto. Que es, va como transformista. Ah, y esa es la gala drag de Más Palomas. Ya, pues, ¿qué dije yo? No, de Gran Canaria es. Ah, Gran Canaria. Más Palomas, Gran Canaria. Sí, existe un festival, pero ese no es de canciones, amigo. Eurovisión es un festival de la canción. Ya. De Europa. Se hace el segundo domingo de mayo. Pero, el segundo sábado de mayo. Pero no era el que estaba participando esta de la zorra. Y va a ganar. Obviamente va a ganar. No sé, suponemos que sí, porque la canción está, pero un boom. Suena en todos lados. Sí, ¿te identificas con eso? Me toma tanto. Es que la canción, si le prestan atención, la canción tiene mucho que decir. Sí. Aunque no lo crean, uno escucha porque, claro, la melodía es pegajosa y ve el video y salen dos hueones mostrando el culo. ¿Qué y canción? La vieja zorra. A ver. No la pongas porque no van a bajar. Sí. Pero sí, o sea, la canción, la letra dice cosas que Mira, dice: ya sé que soy solo una zorra. Que, pasado, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Te la sabes. Obvio. Ya sé que soy. No soy el que tú quieres. Lo sé. Aunque esto te desespere. Lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Es que la canción es muy buena. Sí. Es muy buena. Estoy en un buen momento. Pero ¿sabes qué? Le ha salido competencia. Sí, bueno. Porque la de Italia está muy buena. Yo no sé, la gente que está ahí en que comentó acerca del Festival de Eurovisión, ¿cuál es su favorita? A mí me gusta la de Italia, la de Holanda y la de España. Pero yo creo que la de España va a ser una de las que va a quedar en el top. Oye, lo otro que fue novedad esta semana, muy autorreferente, fue la cápsula guachera que ya publicamos con la invitación que nos hizo el GAM con respecto a la obra de teatro La Posibilidad de la Belleza, que es una obra muy particular. La Posibilidad de la Ternura. Ay, de la ternura, que me ¿qué pasa? Dijiste? De la belleza. No. Rebobinamos. Bueno. Pero... la otra novedad que ha ocurrido en la semana es la publicación de la cápsula guachera de nuestra visita al GAM, gracias por la invitación al GAM, de la obra de teatro La Posibilidad de la Ternura. Exacto. Que es una obra muy particular que está conformada por 7 niñas, adolescentes entre 14 y 18 años, y en realidad 19 entre medio, que hablan de qué pasa, no, de cómo plasmar en un escenario, en una obra, experiencias de cómo esto de llegar a la acercarse a la mayoría de edad se te impone y te quiebra todo tu esquema de niñez y no te permite es como dar un gran salto. Sí, es como, pero es que matan la ternura de los niños, ¿cachai? Claro. Es como eso. Yo no vi la obra porque yo no pude ir al evento al cual fuimos invitados, muchísimas gracias al GAM. Pero al parecer la obra tiene mucho que decir y se ha presentado no solamente en Chile, porque esta obra viene desde Europa y los chicos la presentaron en Europa, en Praga parece que estuvieron. Pero ¿qué puedes decir? ¿Cuál es tu análisis acerca de la obra? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Mira, a mí le faltó algo. A mí, siendo sincero, lo que más me impresionó es cómo estos jóvenes pudieron desarrollar, o sea, interpretar esta obra, que no es una obra tan simple, tiene una complejidad, tiene una... ¿Es densa? Mucho. Es densa. Es muy densa. Tiene mensaje bastante fuerte igual, entonces como que
te hace pensar mucho y te proyectas también de alguna forma, porque yo creo que todos en alguna forma... ¿Te proyectas o te lleva una retrospectiva? Te proyectas. Te proyectas. Porque son siete historias de en el fondo, cómo estos niños, porque hablan en masculino, tuvieron que convertirse obligatoriamente en hombres. Yeah. Cómo la sociedad los llevó y los obligó a convertirse en hombres a través de la forma que tenían que ser, a través del cómo se tenían que vestir, de las cosas que tenían que actuar en ciertas situaciones. ¿Y esta obra está ambientada en alguna época en especial o es una obra contemporánea de ahora, de esta época? Es atemporal. Atemporal. No está definiendo una fecha específica, sino que es un... Bueno, parte de la primicia como que fuesen... cavernícola. A cavernícola. Ya, y después se pegan un salto a la actualidad. Ya. Y claro, lo particular es que cada uno tiene una experiencia que resalta un aspecto que todo, quizá más de alguno haya vivido desde la discriminación por ser más afeminado, o puede ser el hecho de la cuando son más tímidos que no se pueden expresar bien. Pero todos los niños se comportan de una manera similar. Hay alguno que es más introvertido, otro que es más extrovertido, uno que... No, hay matices. Hay matices. Hay matices, claro, hay matices. Y la obra no se te hace larga y no, totalmente recomendado. Están hasta el 21 de abril. Hasta el 21 de abril. Sí, en el GAM. De lunes a... No, de martes a sábado. Sí. Están en las tardes y el domingo como a las 5. Ya. Por lo que me acuerdo. Ya. De lo que me da mi memoria. ¿A ti te costó llegar a la adultez? ¿Pasar de la adolescencia a la adultez? ¿Te costó? ¿Te fue fácil? ¿Encontraste que no había ningún problema? En tu tema personal. A ver, por lo que yo me acuerdo, cuando yo me di cuenta que fui adulto, yo lo personal encuentro cuando empecé a trabajar. Ya. Ahí yo me sentí como que estaba en la... Estamos hablando de los 24, 25. Sí. Ya. Así adulto cuando... No, pero cuando tú te sientes... Está bien. Pero cuando uno cumple 18 ya es adulto. Sí, ya era... Pero tú te sentiste adulto recién cuando empezaste a trabajar y generar dinero, por así decirlo. Ahí me sentí completamente adulto. Completamente adulto. No, pero... El saltar de la adolescencia a la adultez. No necesariamente madurez, sino adultez. Cuando tuviste tu primera relación sexual, por ejemplo. Cuando... No es que sé. Si fuera por eso, mi adultez la logré a los 10 años. Así que con esta no se puede. No se puede contigo. ¿Pero por qué eres así? Pero si me estás dando parámetro. Ya, pero no tuviste sexo ahí. Consensuado, no. ¿O sí? Sí, tuve. Oh, Dios. Nos van a cortar el live. Pero bueno, leamos los comentarios. Dice. Ah, están ahí con. con Eurovisión todavía. Mi canción favorita de Eurovisión es Euforia de Borlorín. A mí también me gusta Euforia. Tatú también me gusta. ¿Qué dice? Marcus y Y Martinus con Unforgettable de Suecia. Ok. Australia, Electric Fields con Mikhail. Oye, la gente está prendida con Eurovisión. Uh-huh. A mí me gusta. Alex, eres un rico. Besitos, dice Flip Flop Andrés. Gracias. Eduardo, te amo. Cásate conmigo, dice el Tay Tay. Alex, vamos. Bueno. Era a mí. No sé. ¿Qué también ha pasado? El lunes fue el día del ex. El día del ex. Sí. Ay. ¿Por qué celebrarán el día del ex? Yo no sé, hay gente que le pone, mira, ¿sabes qué? En Instagram han puesto tantos días que son, pero así como que uno ni se entera, weón. Día de la polera, día de, no sé, de la letra B, weón, día del copy. O sea, ¿por qué? Porque alguien ahora puede subir estas plantillas en donde tú puedes poner una foto. Sí. Dice tu turno. Entonces ahí pusieron, alguien estoy puso. Subiendo una con día del ex. Ay, sí, visto, mira. 30 no sé días si de música. Yo no sé si he subido la de hoy día. A ver, voy a verificar. 30 si días de música. ¿Sí? Ahí, y sí, el otro sí, lo subo. Ay, no, ya. Yo no. Estaba bien, estoy al no, día. Seguidor fiel acá de ese tema. ¿Tú celebrarías el día del ex? Claro que lo celebraría. ¿Por qué?
Porque los sex son parte importante de nuestras vidas. Importante. Yo encuentro que son importantes. Uh-huh. Aunque la gente lo niegue, yo creo que son importantes. Ya. Yeah. Porque de alguna forma, hoy tengo pegado, es de alguna forma. Lo tengo muy pegado. Una muletilla nueva que tengo. Con los sex, por algo formó esa persona, llegó a ser una pareja tuya. No fue se ganó el kino y como que hiciste una lota y no salió. No fue un juego random. No, tú lo elegiste por algo específico. Y no fue alguien que pasó y como que sensualizaste y se fue, sino que permaneció en tu nido de amor. Claro. Entonces sí. Es una persona importante en tu vida. Para mí es una persona, cada persona que ha pasado por tu vida, que ha entrado en mi círculo cercano, es importante en mi vida. Que tú consideras una pareja, que tú consideras que fue pareja tuya. Sí. Ya, es un ex. Estamos hablando de personas de más de un año de relación. ¿Más de un año? Sí. Ok. Ese es mi filtro. Ya. Pero, ¿por qué celebrarías el día del ex? Lo celebraría porque es un día donde uno recuerda y dice qué se ha aprendido de las relaciones pasadas. ¿Es necesario recordar? Yo creo que es necesario recordar para no cometer los mismos errores. O no dañar a gente con tus errores del pasado. Uh-huh. Si tu ex te dice, oye, vamos a celebrar. No, porque la celebración tiene que ver con la memoria. No tiene que ver con ir a hacer un carro alegórico con todos los ex. ¿Me cachai? Perrita. Es un día para celebrar. Uh-huh. Ya, pues, dices, el día del ex. ¿Los días se celebran o se conmemoran? Ya, si tú me propones cómo yo celebraría el día del ex, uh-huh. ¿Qué es eso? No sé, te pregunto. Ok, te lo voy a dar. Ok. Yo hablaría con Jonathan y Cristian de Zeus. Ya. Le diría, oye, préstame... una mesa. El bar una noche. Préstame el bar una... Sí. ¿Tú crees que ellos van a estar...? Ya, bueno, es una fantasía, ¿no? Ya, sí. Estamos hablando de fantasía. Sí, sí, sí. Ya, y invito a todos los ex. A todos. Pero te invito a ti, invito a tus ex. Invito a todos mis cercanos y sus ex. Ah, para llenar el local. Obvio, ya. Para que sea rentable también. Pues ya, ok. Ya. Les cobras entrada también. Por supuesto. Y hago dinámicas de juego con papelito. Ya. Para un poco sacar los trapitos al sol y reírnos de lo que antes no hizo llorar, hoy día nos reímos con eso. Ya, ok. Sería como una... Y también como para actualizarte con los ex y decir, oye, está más gordo. O sea, tú te juntarías con tus ex. Para reírnos de... Más que reírnos, sino que... Como celebrar que... En la situación actual en que estamos todos. Que ojalá que estén todos bien. Ya. Cada uno con sus parejas o si no solo y felices con sus... Hace dos semanas esta me estaba retando que porque había ido a almorzar con mi ex. Ahí lo tienen, doble estándar. Sigue. Ah, ¿querés hablar de doble estándar? No, yo no voy a hablar de doble estándar. ¿Queremos hablar de doble estándar? Hablemos de doble estándar. ¿Qué estabas cantando antes? Mon Laferte. ¿Ya? ¿Cuándo? ¡Chucha, te gustaba Mon Laferte, weón! Pues son gustos adquiridos. Ay, amigo. Tus gustos se adaptan demasiado a tus parejas, te diré. Demasiado. En fin. Digamos. Bueno, yo no celebraría el día del ex. ¿Por qué no? No, porque a un ex, ¿para qué lo vas a recordar en un día? ¿Por qué vas a marcar en el calendario un día? Hoy me tengo que acordar de mis ex. ¿Por qué? Porque yo encuentro... A ver. Esto es un gran dilema de muchas parejas y yo creo que muchos pueden identificarse con eso de que hay personas que tienen esta concepción de que no se puede ser amigo de los ex. Yo soy amigo de todos, casi todos. Tengo una buena relación con ellos. Amigo no soy, pero tengo una muy buena relación con ellos. Ya, pero indistintamente de eso, encuentro que si uno forma una relación con alguien... Tú no formas una relación con gente que no vale la pena. En algún momento. O sea, si terminaste es por algo. No, terminaste por las razones que da sean. Da lo mismo. Pero cuando iniciaste la relación era porque tuviste algo que te gustó de esa persona. Sí. ¿Me cachai? Tú no te vas a hacer pareja de alguien que en un inicio te caía mal, que te iba a entrar en un vicio que no tenías, que te iba a restar más que sumar. Entonces, si lo incorporaste a tu vida... Fue parte de tus capítulos de lo que es tu vida. Cual. Ahora, pretender que terminar una relación hubo
bloqueos mentales de que del año tanto hasta el tanto no pasó nada. Eso es como una negación que te hace mal, weón. ¿Cachai? Es como hay gente que es así. Hay gente que bloquea. Hay gente que erradica de su vida gente. Ni que hubiese... Independiente que terminaron bien o mal. Pero no importa. Ni aunque hubieses tenido una relación que te hizo mucho daño, ese daño, quieras o no, si estás en este momento bien, es porque te hizo crecer de alguna forma. Sí. O sea, tú también puedes haber crecido, independiente de que si esa persona te hizo daño o no, tú puedes haber crecido por tus medios. Yo, por ejemplo, me voy a hacer autorreferente para hablar de mi experiencia. La última relación que tuve a mí me enseñó mucho. No porque me hayan me he puesto una tabla así como tú tienes que ser, no. Por todo lo que yo viví como era, y después lo bueno, que es algo que recomiendo mucho a la gente, que cuando termina una relación, deje pasar un buen tiempo para que estén solos, bueno. Para estar bien consigo mismos, para lamerse la herida, y en algún momento vas a sacar algo bueno de esa relación, te vas a quedar con lo bueno de esa relación, y te aseguro que en la siguiente vez que se forme una relación, tu dinámica va a ser diferente. Porque vas a estar limpio, sano. Pero hay gente que, y, o sea, voy a hablar como en general, porque hay gente que es así. Hay gente que no puede estar sola. Hay gente que termina una relación y a la semana comienza otra. Es que si tú formas una relación y ese motivo tiene que ver para cubrir una necesidad tuya, es que estáis totalmente mal. O sea, puede ser. Es que no puedes estar en relación con alguien porque no quiere estar solo. Pero hay gente que funciona así. Pero es un consejo de decirle, no lo hagan. O sea, yo lo he hecho, ¿eh? Cuando era más chico, sí, terminaba una relación, estaba 2 meses solo y seguía con otra persona. Sí, uh-huh. Por ese lado yo no tenía problema. Pero claro, después me di cuenta que sí, cuando uno crece, uno se da cuenta que uno no cierra ciclos de repente y que resulta incluso doloroso para la persona que viene o con la que tú te involucras nuevamente, uh-huh. Porque no has terminado tu luto. Sí, obvio. Y ya estás comenzando otra cosa. Por supuesto. Pero hay gente que funciona y que lo hace bien. Mira, y que soluciona su problema del luto, pero así. Pero ¿sabes qué? Cuando tú ya ha pasado agua bajo el puente, cuando tú ya has procesado todo ese dolor y lo has convertido en un aprendizaje, a mí en lo personal, si yo me topase con un ex, me alegraría más que me enojaría. Uh-huh. ¿Me cachai? Porque más que mal, fue una persona que también lo pasaste bien en algún momento. Sí. Y eso es lo que uno recuerda. Sí. ¿Cachai? Y uno pregunta por sus papás, pregunta por sus hermanos, porque también uno formó en su momento lazos de alguna forma con esas personas. ¿Cachai? Oye, mira los comentarios. Mira, yo no celebraría ese día con ese saco wea. Yo celebraría el día contigo, Alexis, mi amor. Hazle un queque. No, yo me agarraría de las mechas con esos hueones a cohueanica. Estoy muy feliz solo, dice Flip Flop. Alex Larry Peña dice, yo le envío una corona de flores con una dedicatoria, feliz día con Es que es verdad, yo no sé si es para celebrar. O sea, ya se puede decir, no sé, por un día comercial, como día del ex, pero solamente para redes sociales. Yo no creo que Matías, nadie... Matías, ¿tú celebrarías el día del ex? Ni cagando. ¿No? No, yo soy todo lo contrario de lo que tú dijiste. ¿Sí? Yo no tengo contacto con ninguna de mis exparejas. Con ninguna, o sea, yo es como, se acabó y yo bloqueo. O sea, Yo creo que no es que tengas que estar pendiente la vida de un ex. A lo que voy es que si por ese motivo te lo topas en algún lado, no le hagas la desconocida. Yo cruzo. No le hagas el asco, sino que lo saludas como... como la persona que formó parte de tu vida en algún momento. Ya, pero son dos opciones. Si me lo encuentro en la fila del consultorio, voy a tener que saludarlo al huevón. Pues voy a tener que estar en infectología. Claro. Pero si voy caminando. No es en oftalmología. No, en infectología. Si al huevón lo veo al frente y tengo la chance de cruzar y caminar 10 minutos porque la huevona ha atado, o sea, lo voy a hacer. Regalo que le mandarías a alguno de tus ex sin decir el ex. Así por encomienda o por delivery.
Una foto con mi pareja. Una foto con, ¿sí?, mi pareja. Sí. Y felices ambos. ¿No es como intenso eso? ¿Por qué? Una foto con mi pareja le, uh-huh, le mandaría. Tú dijiste no, ni, no digas el ex. Sí, obvio que no. Toma. Una, sí, foto con mi pareja. Yo mandaría unos pasajes a Río. Para, sí, que vaya por su cuenta y no a costa de otras personas. En Año Nuevo. Eso tiene nombre y apellido. ¿Qué se le faltó sepa? ¡Que se sepa! Uy, todo Santiago lo sabe. Arroba. Ay, Dios mío, ¿por qué? No hago una cápsula esta wea, por favor. Yo voy a hacer un reel de esto. Oh, my God. Y voy a poner las iniciales. Ay, no, no ponga iniciales. Porque bueno, eres mala. Pero es un buen regalo, porque no es un buen regalo. Mala. Es un buen regalo, no es un buen regalo. Es un buen regalo. Sí. Sí. Anda, te lo regalo. Pero bueno, igual le está regalando algo que él siempre ha conseguido regalar. Esto. ¿Qué más, amiga? Ya, Julia. bueno, tenemos un tema propuesto por eróticosla.com, que es el título de este de esta transmisión de Todos Somos. Oye, Versace, sí, pero antes, número 23. Antes de eso, tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores, güey. Nos quedan auspiciadores. No tenemos auspiciadores, pero no, tenemos dos casas donde estamos grabando. Un saludo para la gente del Seina, para Genaro. Sí. Un besote para Genaro, para el Seina, el Centro Cultural Seina, no, que nos ha prestado sus instalaciones, porque ahora vamos a empezar a grabar ahí. Y después, en Daño Colateral, en un ratito más, van a ver cómo es la dinámica, así que... Me encanta, Genaro, la cola es como súper, como gestión. Espectacular. Si necesitan, Genaro, una tela, ahí están las telas. Necesitan luces, bueno, ahí hay luces. Bueno, hasta una planta nos iba a conseguir, sí, bueno, la cola no se pasó. Un besote para Genaro, muchísimas gracias por todo. Y bueno, y a nuestra casa, Zeus Bar, que está ya de martes a domingo atendiendo. Tienen una cartelera que pueden ver en @ZeusBar en Instagram. Zeus, las dos con Z, para que no se equivoquen. Sí. Eso, amiga. Y eróticoselea.com, a Leonel, un besito por mandarnos este tema. Que este tema está picantón. Sí. ¿De qué vamos a hablar, a mí? Vamos a hablar o un poco indagar el por qué siempre se ha dicho que los hombres son calientes. ¿En serio? Por naturaleza, incluso. Yo no soy caliente. Que andan pensando en el sexo 24/7. Los hombres piensan en sexo cada 3 minutos. Sí. Hay un estudio que dice que los hombres, no las mujeres, los hombres pensamos en sexo cada 3 minutos, estamos pensando en ponerla o que te la metan. Y entonces, como que, imagínense, bueno, que en el mundo cola, donde nos relacionamos entre hombres, esto se vive más intenso todavía. Es mucho más intenso. ¿Cachai? Entonces, y ahora sumado que las fiestas están las drogas y todo eso, que te desinhibe mucho más, porque antes uno tomaba alcohol y agarraba confianza y hacías cosas que no te deberías estar sobrio. Ahora no, pues bueno. Ahora como que un poco da lo mismo. Y bueno, hay un artículo que escribió, una recopilación, un compilado que escribió los chicos de eróticoselea.com, que explican 3 causas principales por las cuales los hombres tienen esta manía o esta costumbre, actitud, lo que se llame, de estar pensando en el sexo 24/7. Exacto. El primero es la testosterona. Sí. Nosotros, como hombres, generamos testosterona, uh-huh, naturalmente. Así es. Y estos ciclos de testosterona, o sea, no es constante. Hay momentos que hay picos, exacto, de testosterona, y a veces no hay picos de testosterona. Y tú tienes picos. A veces tengo picos de testosterona y otras veces no tengo picos de testosterona. O sea, para atrás. Yo perdí el pico de testosterona. No sé por qué a mí. Oye, ¿será la edad? Que yo ya no. Andropausia. Capaz que sea eso, porque yo ya no estoy tan hot como antes. Uh-huh.
Lo bueno es que tengo... Amiga, ¿qué pasó? No, no, de la espalda a nuestro amigo Matías. Ay, perdón, ¿sí? Matías. Disculpa. Ay, ¿qué dice ahí la gente? Muchas cosas. Pero terminemos un poco y ahí nos vamos a los comentarios. Ya. Los picos de... Estamos hablando de los picos. En este momento de testosterona, amigo. Picos, pics de testosterona. Sí. Cuando dice que cuando uno hace mucho ejercicio de pierna, la testosterona como que se eleva. Es sí, verdad. Eso lo he escuchado. Es verdad. Sí. Hay que hacer mucha sentadilla, mucha estocada. Bueno, muchos dicen que cuando están en pareja, el que hace pierna, el que le toca. ¿El que le toca qué? Recibir el pico de testosterona. Ah, es la pastora. Claro, la pastora. El que hace pierna, la pastora. Exacto. Sí, bueno, es que mucha gente confunde, dicen, ay, voy a hacer culo. No, po, la gente hace pierna. O sea, en teoría... Hace ejercicios de pierna. En todo ejercicio son multi... O sea, grupos musculares. Pero tú no vas al gimnasio a hacer culo. Hay ejercicios focalizados para culo. ¿Ah, sí? Sí. ¿La estocada, por ejemplo? Sí, patada hacia atrás. Patadita hacia atrás. La levantada del hipster con la barra. Ya, eso ahí haces culo. Uh-huh. Ya. ¿Y eso te da testosterona? ¿Te eleva la testosterona? Los ciclos hormonales que a veces uno se hace también te hacen... Te potencia tu pico de testosterona. Ya, pero hablemos de una cosa. Uh-huh. Hay gente a la que le afecta, por ejemplo, cuando uno se inyecta testosterona. Por supuesto. ¿Por qué? Porque te afecta porque es un cambio hormonal drástico. O sea, se supone que cuando te inyectas testosterona pura, andas más caliente. ¿Sí? Sí. A mí me pasó todo lo contrario. Porque tu estrógeno interfiere en las testosteronas. Qué basura esta weá. Tu ovario poliquístico no te deja lograr ese pico que deseas de testosterona. Yo pensaba que era el pH ácido, no, que me hacía mal. No es así. Oye, entonces es la testosterona es uno de los factores por los cuales los hombres andamos siempre hot. Al menos tiene un sentido fisiológico entendible, no es un chamullo. Ya. Se sabe, ya, porque dentro de todas las cualidades que te otorga la testosterona, entre fuerza, mayor resistencia, mayor procreación, o sea, estamos hablando de lo que es la vida animal, pues, en general. ¿Cachai? Pero uno generalmente, tú que eres más científico que yo, uh-huh. Uno generalmente, ¿cuándo genera más testosterona? ¿Cuando está al despertar? En la noche. ¿Al acostarse? Todo en la noche. En la noche uno genera testosterona, entonces cuando... Hay hormona al crecimiento y por ende también hay testosterona y todo eso. Ah, por eso es que a veces uno amanece así. Sí. Amanece de payaso levantando así. Levantando carpa. Sí. Ahora podemos leer algunos comentarios de la gente. A ver, vamos a ver qué dice la gente. A ver... A ver, eso con respecto al Lex. Sí, Flip Flop dice, uno se puede dar cuenta de que hay gente saco buena en el mundo y eso me hizo entender que debo analizar bien quién llega y no debe no creer nada nunca. Leí como lo oí. Mariano Cesio dice, en toda separación uno de los dos hizo luto cama adentro. Felipe Alberto Morales Ortiz dice, tengo un ex que no le diría ni hola. Y otro ex que terminamos bien, pero tampoco lo saludaría por el día del ex. Oscar Antoff dice, qué mala, la Alexis. Todo porque ahora anda de señora casada con el Pancho. Oye, ese Oscar Antoff, weana. Sí, te tiene... Te odia y te ama. ¿Me odia o me ama? No sé. Felipe Alberto Morales Ortiz dice, ¿cuándo van al Zeus? Pronto. Pronto. Novedades, pronto. Él también dice, Alexis no es caliente, es demasiado intelectual y eso lo calienta. Yo dije eso y tú no me creíste. No te creo. Tú no me crees a mí. ¿Por qué no me crees? A mí me calienta mucho la gente que es que despierta mi intelecto, que me hace pensar. Esa gente me calienta mucho. O sea, que te pone acertijos para lograr eso. Sí. Te manda crucigrama ahí, te pones loca. Un sudoku. Te manda un sudoku y está ahí de vuelta mona. Y yo ahí. No nos vamos a acostar hasta que no se llene el sudoku. Sí, no se recalienta. Dice, hoy llegué raja de la pega y un prete me echó la foca por WhatsApp porque no quiero sexo hoy. ¿Tú le has negado por sexo? Obvio. Siempre hay que decir que no. A veces.
Te han negado. Te han negado por sexo. Esta cabra chica a mí me no sé, me desconcentra. ¿Tú? ¿Te has negado al sexo? Esa palabra. Sí. ¿Estando muy caliente o porque no estabas caliente? Porque coincide en lo horario. No podía ir como tener los dos al mismo tiempo. ¿No entendí? ¿Entendiste? No entendí. Por favor, contexto. Porque, no sé, pues, hablando de soltería, cuando te decía upa un hombre, pero ya te había concretado con otro. Entonces al segundo le dices no puedo. ¡Ah! Tengo que ver a mi mamá. No, pero igual tuviste sexo, po. Sí, no te negaste pero, a nada. Pero, pero se negó a uno, sí, le negaste. Po. No, me refiero a que, por ejemplo. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que le dijiste sí a uno, que era el número 2, y el número 1 te dice sí cuando tú vas al número 2? La weona traba lingüística, weona. No te entendí. ¿Qué? Cuando el número 2 te dice quiero contigo, tú le dices que sí. Y cuando vas camino al número 2, el número 1 te da la pasada. Ya, pero... ¿Abandonas el número 2 por el 1 o te vas al...? Así son las putas. Tienen 2 o 3. Yo nunca he tenido eso. ¿Ha juntado al 1 con el 2? Nunca. ¿Ha juntado al 1 con el 2? A mí nunca se me ha juntado el lavado con el planchado. Nunca. ¿Seguro? Ya cállate. ¡Adriana! ¡Adriana! Ya. No, pero... No, porque cuando digo... Te estoy dando una explicación cuando sí, yo he negado perfecto. Algo porque no he podido. Ya, perfecto. No, pero me refiero, por ejemplo, estando en pareja. ¿Le has dicho a tu pareja alguna vez? No, mi amor, me duele la cabeza. Sí. ¿Estando caliente? ¿O no estabas caliente? No, cuando yo digo que no es porque no estoy caliente o hay limitaciones fisiológicas que no me permiten hacerlo. ¿Y se enoja? No. No, te comprendo. No, porque lo tengo llenito de todo lo demás. Entiende. Sí. Señor directo, ¿usted ha sabido decir que no a su pareja? Ay, sí. Sí, sí se ha sabido decir que no. ¿De cuántas formas has aprendido a decir que no a tu pareja? ¿Por qué hace preguntas tan complicadas otra vez? ¿Cómo, esta huevona es trabalingüística? Sí. ¿Cuántas formas has aprendido a decir que no? Porque, no. No. No, no, porque muchas veces no. Está como que... No sé, por ejemplo... No. Ya, hoy día técnicas para decir no a la pareja. No quiero tener sexo hoy. O sea, está la típica, pues como la que siempre se relaciona con las mujeres. Como me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Hoy no estoy dispuesta. Invitar a tu familia a la casa. Estoy indispuesta. Estoy indispuesta. Invitar a la familia a la casa. No puede, le muestra la uña roja. No puede. No sé. Yo he sabido. Ser torpe y pasarle a llevar con el codo en la nariz, cague toda la onda. Ay, no, pues tampoco violencia. ¿Por qué eres tan violenta, mía? Ay, perdón, aquí respondió el Oscar. Aquí dice, amor y odio. Sí, sí, eso me tiene amor y odio. Mira. Bueno, no sé quién es. Un beso para ti, igual. Pinche tu madre. Alex Lerix dice: sí, es verdad que con ejercicio y más aún en el gym. Claro, porque también tienes ahí estímulos visuales no menores. Que hacen que tu eje hipotalámico. Sí, tu eje hipotalámico. Hipotalámico, hipofisiario. Se activa de alguna forma. Ay, ya. Saludos desde México. ¡Ay, México! ¡México! ¡México! Bueno, la segunda. Yo nunca me he calentado en el gym. La segunda motivo que puede hacer que las personas piensen en sexo todo el día tiene que ver con la frecuencia de masturbación. Sí, la masturbación constante. Sí, constante. Tú eres buena para la paja. ¿Alguna vez lo dijiste en el...? Sí, perdón, sí, es verdad. Sí, tú eres buena para la paja. Eduardo sí se ha negado cuando no se hace el lavado. Sí, también. Yo... Oye, muchos comentarios interesantes. Oye, los comentarios, leemos los comentarios primero, mire, dice. Nenita Edu, el ganado hay que tenerlo en corrales apartados. Jejejeje. Esa es zorra. Antof, de nuevo, están los capítulos grabados en donde ha dicho que no, porque no se ha hecho el lavado.
Sí, po. Felipe Alberto dice... Bueno, también. Yo muchas veces he rechazado juntas porque me da lata. A mí cuando me gusta uno le digo que sí siempre y le hago de todo. Juan José Mena Pérez dice... Si te han juntado a ti, Alexis, dos, tu lenguaje corporal te delata. Te pusiste nervioso. Dami de Pasos. Saludos, chicos, Damián y Carlos de Argentina. Un beso para Argentina, a los chicos de Argentina que siempre nos ven. Eso. Bueno, la masturbación constante. Sí. ¿Eres pajera? Yo creo que pasé por mi etapa pajera, pero es como la etapa de la adolescencia, donde así 15, 18, 22, 24. estos niños que comen. ¿Cuál es tu récord? Ah, no, pues no seguía, weona, no, la edad. ¡Ah, no, la edad! Sí. Yo dije, pero no, ¿qué comen? No. Comen engorde de pollo, weona, que están allí con la hormona viva. Pero ¿cuál es tu récord, por ejemplo? En un día. Así como más tipo 14 años, 13 años, no sé, 4, 5. Ya, normal. Sí, está bien. ¿Tu amiga? ¿Tres? ¿Ah? ¿Tres? ¿Tres en un día? Sí. ¿Y qué edad tenía ahí? 39. No. No. Hoy día en la tarde. Hace un rato. No, es que es algo que me tengo que tratar. Yo lo sé. Sí. Tengo que ir a ver tu manito. Tengo que irme. Ay, Dios. Tengo que ir a verme con un profesional. Creo que es algo importante. Esa callosidad no es por las pesas. No, sí es por las pesas. Porque le tienen las callos en la pura mano derecha, mira. Amiga, no, pero tienes, las dos. Tienes hasta el dedo chueco, po, weona. Me muero. Tienes hasta los dedos chuecos, estaba deformada. Sí, hay muchas cosas que tengo que mejorar en mí. Ya. Yeah. O sea, y esa es una de ellas. O sea, tú te pajeas hasta que te da Parkinson. No. Es como un hábito. Ya, sí. Es como un hábito. Yo también creo que sí, es un hábito. Mí también. Y muchas veces como para relajarte, para ir a dormir, mucha gente lo ocupa para eso. Uh-huh. Hay otras personas que, me incluye a veces, que cuando no quieres estar pensando mucho en sexo, como que recurres a eso para ir como más relajado en ese sentido. Alivianar un poco la hay una técnica que yo ocupaba mucho antes, cuando estaba soltero, de ir a la disco. Porque yo ¿Y iba, te pajeabas de la disco? No, antes de ir. Y cuando seguía caliente, lo hacía de nuevo hasta que ya quedaba como paso. Ah, ya. Y así uno iba a la disco sin ninguna expectativa, sin ningún ímpetu, una calentura o estar con alguien. ¿Y te has dado cuenta que cuando más te pajeas antes de ir a la disco, vas a la disco y te sale cacha, weón? Porque vas más relajado. Sí, y te sale cacha. Y te sale mejor. Y después no tienes ganas, porque ya lo vaciaste todo. Mira. ¿Qué dicen ahí la gente? A ver. Están. Dice, los mexicanos somos muy calientes. Lo sabemos. Sí. México. México. Pero esto será diferente dependiendo del departamento de México. El estado mexicano. Bueno, ¿Brasil son departamentos? No, en Brasil también son estados. En Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia son departamentos. ¿Y en Argentina no? En Argentina son provincias. Y acá son regiones. En México son estados. Ok, ya. En el estado de DF, me imagino. En el DF. Claro. En la colonia. ¿De qué estado eres tú, amigo? ¿Quién es? Juan José Mena Pérez. ¿De qué estado de México? México es un país gigante, 140 millones de huevos. ¿Qué estado de México te sabes? Morelos no. Aguascalientes. Guadalajara. Monterrey. No, Guadalajara no es. Es Jalisco. Jalisco, puta la verdad. Sinaloa. DF. Veracruz. Yucatán. Cancún. Nuevo León. Barcelona. Quintana Roo. Ese es Cancún. Ahí está Cancún. Y Playa del Carmen. Quintana Roo. Sí, es verdad. Dice, en la escuela jugábamos a la competencia de masturbación. Ay, Dios mío. La adolescencia es esa etapa en la que pensamos que la paja es algo pasajero. Mentira. Bueno, nunca es pasajero la paja. Pero yo no estoy a favor de cuando dicen que hacerlo con pareja está mal, pero que no reemplace a lo que haces con tu pareja. Claro. Eso, yo creo que ahí está bien. O sea, si tienes tu pareja
y aún así lo tienes junto al lado tuyo y aún así lo hace, porque tienes que ver. Y yo me tengo que ver. Voy a contar una incidencia. ¿Amiga, estás segura? Aunque en primer plano. Aunque me peguen después. Pues, yeah. Mi amor, lo que no fue en tu baño no hace daño. Yo una vez me hice una paja con una de mis parejas mientras que él dormía. Ya. Yeah. Porque no me dio la pasada. Y el weón, yo esperé que se durmiera. ¿Mm? Y la gran pregunta es: ¿no se dio cuenta? ¿Estabas pensando en alguien? No. Me puse a ver porno. ¿Estabas viendo a otra persona? Estaba viendo porno, sí. Sí. Eso. Sí. Esa es la otra pregunta. ¿Cuál es tu motivación? ¿Te has masturbado sin ver porno? Sí. O sea, pensando solamente, con obvio, la cabeza. Obvio. Y a veces, ¿sí? A veces me ha pasado que como ya la vi, 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 ya la vi. ¿Sabes qué? Me aburrió. Y deja volar la imaginación. Foco. Sí. Y a veces me salen en mi mente películas porno mucho mejores de las que salen en cualquiera del celular. Mira, pero por ejemplo, dice Eduardo, si no tienes tiempo para ver profesionales, yo puedo ayudarte. Pero eres profesional. Felipe Alberto Morales Ortiz. Eres sexólogo, es certificado. Urólogo. Tuve un ex que se pajeaba 3 veces al día siempre, incluso si hacíamos el amor 3 veces seguidas. Cuando lo pillé, me dijo que no podía vivir sin paja. Es enfermo. Sí. Es como... ¿Cómo se llama cuando la mujer se llama Eduardo Muñoz? Es ninfomanía, nombre. ¿Tiene otro nombre? No sé. ¿Cuál es el sinónimo de ninfomana o el masculino de ninfomanía? El homólogo en masculino de ninfomanía. Claro. Sátiro. Satiriasis se llama. Sátiro. Es un sátiro. Se supone que son. El sátiro es el ninfoma. ¿Y la sátira tiene que ver algo con eso? No, pues no, la sátira es un estilo de contar historias. Se llama satiriasis. Okay. Sí, hemos aprendido algo ya. Desde Guanajuato, el niño de México. Un saludo para Guanajuato. Justamente, Alexis, nunca es pasajero. No hay nada más rico que despertar los dos juntos y sus pajas cruzadas. Desperdician leche habiendo gente con tanta hambre, dice Oscar Carpio. Pero por ejemplo, para mí me es muy difícil masturbarme si no veo porno. Pero tú, como una persona de biología, ¿la masturbación es necesaria para el desarrollo o es algo que la gente inventó para justificar? No, es algo innato. Después yo hago la pregunta. Después yo hago la pregunta. A ver, la masturbación es una ayuda fisiológica del macho, voy a hablar, o en términos como de animal. Porque si ese macho no eyacula, puede generar una orquitis, que es un dolor de testicular. Es como para las mujeres la mastitis, ¿o no? Cuando generan leche. No, es lo mismo. Porque, porque una cosa tiene que ver con lo sexual y la otra no. Sí. Con la maternidad. Pero okay, es el hecho de que cuando el hombre necesita naturalmente descargar lo que acumula, porque la producción no se detiene. Sigue ahí. Entonces, cuando hay demasiada presión, puede llegar a inflamar y eso genera un dolor. Entonces, si hay gente que no tiene costumbre de masturbarse o tener relaciones sexuales, se recomienda que lo haga para aliviar eso también. Ahí vienen las secreciones nocturnas del hombre. También, ¿cierto? Obvio. ¿Cachai? Entonces, y también tiene que ver en la liberación del placer, participa también la oxitocina, que es una hormona que tiene que ver también con el placer de la persona. Es tan científica. ¿Qué, amiga? Bueno, oye, la fimosis, po. Ayuda a la fimosis, a evitar la fimosis en niños. Sí, claro, porque... No. Sí, porque ahí como que abres la telita. Oye, pregunta. Ya. Pregunta. Primero tú, porque tú eres menos compleja que esta. Menos la ¿Cómo descubriste la masturbación? ¿Fue por amigos? ¿Lo viste o naturalmente te masturbaste la primera vez? No, fue algo natural. Fue lo mismo. Mira, mi generación nació con el internet, entonces al final, más que descubrirlo, yo lo vi. ¿Lo viste y dijiste qué es eso? Es que uno lo sabe automáticamente. Es que la primera vez es un choque eléctrico tan poderoso, weón. ¿Cómo fue tu primera vez, amiga? ¿Cómo lo descubriste? En el baño.
¿Pero tú solo? Yo solo. O, ¿pero habías escuchado de que eso un hombre lo tenía que hacer? Yo vi escenas porno y me imaginé que era así. ¿Era así? Sí. ¿Y sabías que ibas a culminar y ibas a eyacular? Me sorprendió lo que pasaba. El acto de salir un líquido que nunca había visto desde mi cuerpo me sorprendió mucho. Pero si era pequeño, era chico. Sí. Bueno, a mí también me pasó. Y lo que más me sorprendió fue el cómo desde el placer que generaba, porque cuando es tu primera vez, la sensibilidad se te va a la mierda. Y lo otro es que me sentí culpable inmediatamente después que lo hice. Eso es muy común. De hecho, es lo que debería pasar. Sí. ¿Pero qué hiciste tú cuando viste que salía ese líquido de tu...? O sea, primero hay un momento de lag, como que... Letargo, así. Letargo, como... que estás como experimentando la emoción. La experiencia sensorial. ¿Cachai? Como que estás como... Y después cuando ya bajó, empiezas a examinar lo que pasó. Y como que te dices, oh, ¿cachai? Como que... Y descubres como una panacea. ¿Se lo dijiste a tus papás? No. ¿Se lo dijiste a tu papá? Jamás. Yo se lo dije a mi mamá. ¿Está huevona? ¿Cómo le decís eso a tu mamá? Lo que pasa es que yo lo descubrí cuando yo era muy niño. ¿Llegaste yo lo... así? Casi. ¡Ay! ¡Mira, mamá! ¡Casi en la cara! Mi mamá. ¡Mami! Y si mi mamá está viendo esto, se va a cagar de risa. Porque yo lo descubrí cuando yo tenía 10 años. Y solo. Yo nunca había escuchado, porque nosotros éramos... súper piola, o sea, no teníamos... En ese tiempo, estoy hablando hace 30 años. No más, casi 40 años. No había... 47 años. Yo no tenía, acceso al porno. No había internet. Estúpida. No había internet, no había nada de eso. Yo tenía 10 años y yo lo descubrí solo porque me empecé a tocar y me empecé a masturbar. Uh-huh. Hasta que sentí esa electricidad... Y claro, y me salió este líquido y fui donde mi mamá. Le dije, mamá, ¿qué es esto? Pobre tu mamá, güey. Mi mamá abrió los ojos y dijo, ¿qué? Pero mi mamá, ¿sabes qué? Como toda madre educadora, con altura de mira. Se sentó. Me dijo. Te dio una leche caliente. Un pegamento. No, primero te lavó. Te bañó. No. Te mandó a bañar. No. Una hora de charla. Ni me tocó. No, pues cómo me va a tocar mi madre, no. Yo tenía 10 años, yo era un niñito. Y descubrí eso y claro, y mi mamá me explicó que eso era el semen que... cuando yo fuera grande. Y eso me va a ayudar para que yo tenga hijos. Eso me dijo mi mamá. ¿Y te iba a hacer ganar mucho dinero? Nunca, pero que me iba a hacer ganar mucho dinero. Eso nunca sucedió. Pero así lo descubrí yo, po. Ay, la wea. Oye, aquí alguien dejó una pregunta. ¿Qué dice? Una pregunta en un comentario. Hola, dicen que la masturbación produce con el tiempo eyaculadores precoces. Mentira. ¿Falso? Falso. ¿Descartado? Descartado. ¿Por qué? ¿Qué le dices? La eyaculación precoz tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con estrés, tiene que ver con... no sé, con ansiedad. Creo que tiene que ver... La eyaculación precoz tiene que ver... no sé, no lo he experimentado, pero desde mi desconocimiento me imagino que tiene que ver porque tienen demasiada sensibilidad en la zona del glande. Puede ser. Tienen demasiada sensibilidad, entonces como que... o la próstata. Es muy probable que sean personas que no fueron mucho de masturbarse. Entonces cuando tienen interacciones realmente les pasa... O que tienen su punto G en otra zona que no es genital. O sea, tú dices que es todo lo contrario a masturbarse. A lo mejor la eyaculación precoz tiene que ver con no masturbarse. Sí. Ya. Porque mientras menos lo haga, más sensible estás de... Claro. Porque tu cuerpo está más sensibilizado a eso. ¿Cachai? Oye, para seguir con el tema, la tercera... posible causa de que los hombres estemos pensando 24/7 en el sexo tiene que ver con la alimentación. La comida. La comida. Sí, es verdad. ¿Sí? Doy fe.
O sabes que yo ni por mucho la que como ceviche mar, sobre no me todo. Cambia la no ceviche eso, pero depende del pescado no no no, no es no es ningún mito. Yo siento que es más psicológico como sí. que la gente creció con el mito de que si te comí un puré claro. una weá de que te vaya a volver loco y no y hay gente que no. Simplemente se cuida para eso. Yo pongo la mano al fuego y no me quemo. Cuando tocáis un choro. No. Pero ahí mencionan algunos. A ver, mira, acá dice: la comida afrodisíaca puede sonar peculiar. Azafrán, pistacho. Pero lo que comemos realmente influye en, nuestro nivel, en nuestros niveles de deseo. Maca es de afrodisíaca. Algunos alimentos son considerados afrodisíacos y tienen capacidad de elevar los niveles de testosterona. Ejemplos de estos alimentos incluyen el ginkgo, biloba, maca, ginseng, pistachos y azafrán. Y probablemente que sea una de las explicaciones científicas menos esperadas para esta calentura inesperada. Yo sabía que el apio. El apio te genera mucho semen. ¿Qué es? Un elefante. En la comida oriental está muy focalizada en esto de lo que es erógeno a través de la alimentación. Hay muchos peces que son muy caros por lo mismo. Que claro, lo compran porque es muy afrodisíaco. ¿Cómo se llama? La comida de mar. Los mariscos. Los mariscos, dice, por ejemplo, las conchas, los ostiones, los choros, las machas, todo eso genera alteraciones hormonales que te llegan a calentar. A mí sí hay una comida que sí me calienta. ¿Cuál? El plato. El completo. Completo. Sí. Bueno, el hot dog. Primero porque uno ve cómo la otra persona lo toma. Si lo toma a dos manos, si lo toma con uno. Depende del tamaño del completo. Si mordisquea primero la vienesa o se come, hace la tajada completa. ¿Cómo te comes tú un completo? O si langüetea primero la. ¿Cómo? De rodillas. De rodillas. Si langüetea primero la mayonesa. Así empiezo yo. Hay muchos detalles. Yo me como el completo así. Si lo hace con cubiertos, que. Ay, no, esa no. Cola, chao. No, chao. Mira, yo cuando a mí me sirven el completo. ¿Pero cómo tú pides el completo? ¿Con chucrut, con palta? Últimamente me están gustando los completos venezolanos. Ay, te estaba gustando los venezolanos. No, los completos venezolanos. Ah, de okay. Hecho, con mi Panchito vamos a comer completos venezolanos. Bueno, tu pareja tiene el nombre completo. Claro, Pancho. Mi Pancho. El completo que pedimos ahí, el completo que está en Vicuña Maquena, venden estos completos venezolanos que le llaman Pepito. Sí, los Pepitos. No, Pepito es el grandote, el que es como el gigante, pero hay otros que son, ay, no me acuerdo cómo se llaman, Perrito. Ya. Y esos vienen con queso con queso arriba, sí. Con queso llanero, y viene la salchicha. Y tienen toda la salsa que le quieras comer. Dios mío, son pero una bomba nuclear. Uh-huh. Y claro, te lo dan como chorreando, entonces yo agarro el completo y lo primero que hago es le paso la lengua. Uh-huh. Y le descubro la parte de la vienesa o de la salchicha. La deja visible. La dejo visible y ahí recién la masco. Ya, entonces tú solamente la mascas cuando ves la vienesa. Sí. Ya. Oye, Mati, ¿cómo te comes completo? De rodilla. De rodilla. No tiene ciencia, pues sin respirar. Lo primero. Lógico. Y con chocrut. Con chucrut. Para que dé todo. Ah, ¿te gusta con chucrut? ¿A ti cómo te gusta el completo? No, es como. ¿Cómo se llama esto? Salsa americana. Gusto adquirido. Ah, salsa americana, perdón. Es un gusto adquirido. Salsa americana, ya. Sí. ¿Tú, a ti cómo te gusta el completo? A mí lo que más me gusta es que el pan esté como crujiente. ¿Te gusta? A mí no. A mí me encanta que el pan esté crujiente no. En un completo. A mí no. ¿Hay que te gustan los completos de talca también? Pues me gustan, sí, ahogados. ¿Los mojados? Ahogados o mojados. Ay, me gustan a mí. Me gusta el pan blando. No me gusta el pan crujiente. No me gusta. Por eso es que a veces como pan de molde, porque el pan está crujiente. No me gustan las tostadas. Mira la cara de decepción de Eduardo. Sí, su carita. Amiga. No te gustan los helados. No me gustan los helados. Bien, está buena. O sea, me como helado. Tomo helado. Pero yo no comería. Yo no compraría un helado porque me dan ganas de comprarme un helado. O sea, si estoy con alguien y me dice, oye, comemos un helado, yo le diría, ya. Yeah. Es que, de verdad, yo no soy fanático del helado. No, ni del chocolate. Sí.
Yo creo que principalmente el completo para mí es como lo que más me genera calentura. El completo. Pero es un tema visual. Dieron una explicación completa a Mariano Cesio. A ver qué dice. El ginkgo es un vasodilatador y puede ayudar en las erecciones. Ah. El ginseng y la maca sí son estimulantes. Sí, es verdad. Bien. Oye, chicos, quedan 3 minutos para este live porque en un ratito más, en 3 minutos más, se estrena nuestro capítulo de Daño Colateral. Sí. Entonces, vamos a empezar a despedirnos porque se tienen que quedar porque ya va a empezar el capítulo. No se pueden perder porque está precioso. Oye, vimos dos temas. Sí, pero hoy día, pero la próxima semana ya vamos a hablar de más cositas. Igual no teníamos más que hablar. Perdón, nada. Oye, agradecer a Zeus Bar, agradecer también a El Seina, a Genaro y a eróticosla.com. Amigo, ¿quieres mandar saluditos o algo? Quiero mandar saludos al guatón. Decirle que lo extraño mucho, que ya nos vamos a ver. Le mando saludos a mi mamá, que seguro que debe estar viendo acá. Y nada, decirle a la gente que... la vida es hoy. La vida es hoy. Eso. Ese es mi mensaje. Ok. Matías, ¿algo que decir? ¿Algún saludito? No, saludos cordiales a nadie. Al público que estoy cagado de la risa con los comentarios. ¿Y tu guatón? También está en la casa ahí. Saludos. Corazoncitos. Oye, mira, ahí están los últimos comentarios. La aleta de tiburón al final dice que no hace nada. Dice, los picorocos calientan a Eduardo. aquí se preparan ¿qué? Aquí se preparan los ostiones con limón y cebolla morada, ajos son afrodisíacos. Alexis repite tanto Pancho y yo echo tanto de menos a un Pancho. Ay. Y también el apio y la berenjena le producen mucho semejante, ¿verdad? Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi Panchito. Un besote. Y chicos, queda 1 minuto y minuto más. Pancho dice, tenemos que hablar. ¡Oh! Oye, queda 1 minuto para amigo que... de mierda, güey. Mi amor, son ellos. 1 minuto, chicos, quédense aquí en Las Guachas porque ya empieza el nuevo episodio, el nuevo programa de Las Guachas que se llama Daño Colateral. No se lo pierdan, está bien bonito. Vayan a verlo en 1 minuto más y Las Guachas les decimos ¡adiós! ¡Chao!